Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Ya regresamos, ya andamos por aquí con la parte 2 de la bota. Bueno, en este caso es una bota. Esta plantilla puede ser usada para lo que ustedes quieran, para botas, zapato, tenis, huarache. Solo les enseñé a hacer la base. Esta se puede hacer doble, por ejemplo, para huarache y quede más firme el huarachito, se hace doble. Y se cose. Ya pueden hacer dos igualitas. Así las unen. Ya les enseñaré un día a hacer unos guarachitos. Me encanta hacer guaraches, ¿saben? Me fascinan. Tal vez porque pues no tuve una niña, ¿verdad? Pero me quedé con las ganas y me encanta hacer guaraches. Se ven bien bonitos. Hecho, pero para niños Dios. Para niños Dios. Yo antes vestía niños Dios grandes. Y hacía yo guaraches bien bonitos. Ahí les enseñaré un día. Bueno, la pueden poner doble o la pueden poner como en este caso, como es para recién nacido, pues está cómoda, sencillita, ¿ok? Y el bebé todavía no pone sus piecitos en el suelo, ¿ok? No necesita firmeza, solo calorcito. Bueno, pues ahora les voy a enseñar a hacer la bota. Por si gustan hacer la botita, pues aquí está, miren, así va. Acá le voy a poner un botoncito, uno de este lado y a la de este lado le vamos a poner el botón de este lado, ¿ok? Pues manos a la obra, mi gente bella. Vamos a iniciar cómo se hace la botita, ¿ok? Listo, mi gente bella. Pues ahora vamos a iniciar el punto relieve, ¿ok? Vamos a meter aquí por la parte de atrás, miren, esta es la plantilla, ¿ok? Este es lo más amplio que es la parte delantera de la bota, esta. Bueno, pues vamos a empezar por la parte del talón, ¿ok? Esta es la parte más angosta, la más ancha. Pues vamos a empezar por la parte del talón. Vamos a meter solo por la parte de atrás. Ya saben, este es el punto relieve, ¿ok? Vamos a meter nuestra aguja, nuestro crochet, nuestro gancho. Vamos a dejar un pedacito para irla entreperdiendo. Y así vamos a subir con una cadena y así vamos a ir tejiendo todo alrededor, solo agarrando la parte trasera del punto, ¿ok? Así, con puro punto bajo, ¿ok? Miren, así. Y van a ir agarrando esta hebrita y la van a ir tejiendo, la van a ir entreperdiendo, ¿ok? Vamos, tres, 4, 5, 6, 7, 8 y así vamos a dar toda la vuelta hasta volver a llegar al inicio. Va que va. Y ahorita contamos, ahorita les digo cuántos puntos fueron. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta llegar acá. Listo, mi gente. Miren cómo va quedando acá. Hasta acá llevo 21 puntos relieve. Vean cómo sube. Vean cómo este punto es para darle forma y que suba. Por eso se llama punto relieve. Y luego acá en esta costillita vamos a hacer esta vista. ¿Ok? Pero poco a poquito. Bueno, aquí vamos. ¿Cuánto les dije? 20, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos, 22, 23. Recuerden, solo agarrando la parte de adelante o de atrás. 23, 24, 25. Ay, estas niñas tenían que hacerme el coro. 26, 27, recuerden, solo agarrando la parte de adelante, ¿ok? Bueno, y pues así hasta llegar aquí y vayan contando cuántos puntos. Según yo, les tienen que quedar 54 puntos, ¿ok? Pero cuenten. Listo, mi gente, mira, hasta ahí yo llevo 50, ¿ok? Tienen que quedar 54, miren, nos quedan todavía 50. 51, 52, 53 y 54 puntos, ¿ok?
rectos nos tienen que quedar 54 puntos de circunferencia en punto relieve, ¿ok? Llegamos aquí a la primer punto que hicimos, a la cadenita con la que subimos y vamos a hacer un punto relieve para cerrar. Subimos con una cadenita y ahora vamos a volver a tejer los 54 puntos que hicimos, pero ya no va a ser solo agarrando la parte de adelante. Ya vamos a hacer los normales, ¿ok? Entonces vamos a hacer 1. Ah, no, pero ya son así. Cargamos y son medios puntos bajos, ¿ok? 1, 2, 3. Ya vamos a agarrar toda el punto completo. De ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así vamos a hacer hasta otra vez hasta llegar acá a los 54 puntos y así vamos a hacer dos vueltas, mis amores. Esta y otra más, ¿ok? Para que nos dé un total de tres vueltas. La de relieve y dos vueltas más en puntos bajos completos, ¿ok? Nos vemos cuando terminemos esta y la otra vuelta de 54 puntos bajos. Listo, mi gente bella. Ya terminé las tres vueltas. Recuerden, la primera vuelta que fue la de relieve y luego una y dos vueltas de 54 puntos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a subir con el punto cadena, recuerden. Y ahora vamos a hacer 13. Sí, 13 puntos bajos, ¿ok? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ahí, ¿ok? Ahí ya llegamos a los 13 puntos, ¿ok? Vamos a ver a dónde está, no, vamos a dar otra vuelta, 14, para que llegue a la medida exacta, ¿ok? Ahora aquí, a partir del 15avo punto, 3, 14, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí vamos a empezar a hacer disminuciones, pero en punto alto. Cargamos, metemos completo. Porque recuerden que para las disminuciones siempre vamos a agarrar solo la parte de adelante del bucle. En este caso no. En este caso lo vamos a agarrar completo, ¿ok? Y vamos a hacer un medio punto alto, pero sin terminarlo. Cargamos, metemos, cargamos y jalamos dos y ahí nos quedamos, ¿ok? Volvemos a cargar, volvemos a meter, jalamos, cargamos, metemos, cargamos y ahora vamos a jalarlas una, dos, tres juntas. Esa va a ser nuestra primer disminución de punto alto, ¿ok? Otra vez. Metemos, cargamos, jalamos dos y ahí nos quedamos. Cargamos, metemos dos, cargamos, jalamos dos, cargamos y ahora jalamos las tres hebras que nos quedan de un solo jalón. Y esa es nuestra segunda disminución. Vamos a hacer una tercera disminución. Una tercera disminución. Y así vamos a hacer 12 disminuciones. Aquí llamamos 3. Vamos a completar 12 y regresamos. Listo, mi gente bella. Miren, así nos quedó. Ya tejí ahí las 12 disminuciones. Vean, quedan parejitas. Así.
hacemos esto y ahí nos quedaron. ¿Ya ven? Hasta aquí y aquí. 12 disminuciones. Y ahora acá tejimos 14, ¿verdad? Hicimos 14 puntos bajos. Pues aquí también vamos a tejer 14 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Cargamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿ok? 14 puntos bajos. Y aquí, en esta primer cadenita, ya saben, punto deslizado, ¿ok? Subimos con una, dos cadenitas y ahora, no, con una, mentira, yo ahí me voy a hacerlo de arriba, no. Vamos a subir con una cadenita y ahora vamos a tejer, hicimos 14, ¿verdad? Ahora vamos a hacer 16 puntos bajos y en lugar de hacer aquí 12 disminuciones, ahora vamos a hacer 10 disminuciones, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a tejer de aquí a acá. Hasta llegar a las dos disminuciones. Vamos a tejer, tenemos 14, 15, 16 puntos bajos. ¿Ok? Y aquí nos queda, acá nos encontramos, cuando lleguemos acá, para hacer las 10 disminuciones. Listo, mi gente bella. Ahora vamos a subir con un punto cadena y vamos a tejer 14 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejer 14 puntos bajos. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos bajos, ¿ok? Ahora vamos a hacer 6 disminuciones de punto alto. Cargamos, jalamos, cargamos y lo dejamos aquí. Volvemos a cargar, jalamos, cargamos, jalamos 2, cargamos y jalamos las 3 hebras. Ese va a ser nuestra primera disminución. Nuestra segunda disminución. Tres. Cuatro. Cinco. Y nuestra última disminución, 6, ¿ok? 6 disminuciones. Y ahora aquí tenemos que tejer otra vez las 14 puntos bajos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14,
14 puntos bajos, ¿ok? Y aquí, ya saben, en el último, en el primer punto, un punto deslizado. Entonces, así nos quedó esta vuelta. 14 puntos bajos, 6 disminuciones y 14 puntos bajos, ¿ok? Así nos tiene que quedar. Ahora sí, ya vamos a subir todo con puro punto alto. Aquí sí ya vamos a subir con 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y en el siguiente punto vamos a hacer punto alto completo, ¿ok? Y así vamos a hacer toda nuestra bota, toda la circunferencia de nuestra bota, hasta volver a llegar aquí, vamos a tejer puntos altos, mi gente bella, ¿ok? Y cuando terminemos la vuelta de puro punto alto, nos vemos aquí. Listo, mi gente bella, ya quedó, miren, fue un total de 34 puntos altos. Miren, vamos a contar antes de que la cierre yo, para que vean, miren, que no les miento, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 puntos bajos, ¿ok? Puntos altos, 34 puntos altos. Y aquí, ya saben, 1, 2, 3. Y en la tercer cadenita vamos a cerrar con un punto deslizado. No se quiere dejar. Ay, no. Ok, cerramos nuestra vuelta con 34 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer así. Vamos a desdoblar la botita. Vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 vueltas de puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Después les voy a enseñar a hacer esta puntada, ¿ok? Pero por ahorita vamos a subir con 4 vueltas de 34 puntos altos. Esta es una. Vamos a tejer 3 más y nos vemos. Listo, mi gente bella, miren, ya están, miren, son 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Ya tenemos aquí 1, 2, 3 y 4, 4 vueltas de 34 puntos bajos, ¿ok? Ahora vamos a hacer la puntada, esta puntadita, ¿ok? Son como conchitas, ¿ok? Bueno, pues ahora vamos a subir, mi gente bella, con 3 cadenitas. Ahí van la primerita que fue la con la que subí. Bueno, me regreso. Más vale. Más vale. Recuerden, aquí terminamos con punto deslizado. Subimos con una primera cadena, 2 y 3 cadenitas. ¿Ok? Cargamos y ahí mismo, en ese mismo hoyito, vamos a hacer un punto alto doble, completo. 1, 2, 3, 4 y 5. Un abanico de 5. Digo abanico porque miren, parece un abanico. Un abanico en el mismo hoyito, en el primer hoyito, de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta primera cadena no cuenta porque es con la que vamos a unir. ¿Ok? Bueno, ahora ya que hacemos, jalamos la hebra un poquitito y vamos a meter nuestro gancho aquí, en la primera que hicimos. Y vamos a jalar esta hebra que dejamos acá pendiente y la vamos a meter aquí, en el primer punto que hicimos, ¿ok? Tensamos una cadena, dos cadenitas y nos vamos a brincar uno, dos. Y acá en el tercer punto vamos a hacer un punto deslizado. No, mentira. Espérenme. Acá hacemos las dos. Cargamos, nos brincamos
1, 2 y acá en el tercer punto vamos a hacer nuestro siguiente abanico de 5 puntos altos, ¿ok? 2 completos, acá sí los hacemos completos, no como en las disminuciones, ¿eh? Acá sí van completos, se cierran 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que terminamos nuestro abanico de 5 puntos altos, jalamos un poquito para que no se nos salga la hebra y nos regresamos aquí al primer punto y jalamos la hebra, ¿ok? Tensamos y subimos con 2 cadenas. Nos brincamos 1, 2 y aquí en el tercero cargamos y aquí en el tercero hacemos nuestro siguiente abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Los pueden hacer de 6, de 7, de los que quieran, según como quieran que se vea, ¿ok? Así. Ahora jalamos la hebra un poquito para no sacar el punto y acá nos regresamos aquí y jalamos nuestra hebrita, ¿ok? Ahí está. Tensamos y subimos con 2 cadenas. 1, 2 cadenitas, nos brincamos 1, 2, 3. Acá en el tercero, siempre se me olvida cargar. Acá en el tercero cargamos, contamos 1, 2 y acá en el tercero metemos nuestro siguiente punto alto y volvemos a hacer otro abanico de 5 puntos altos completos. Se cierran 1, 2, 3, 4. Vamos por el quinto punto alto. Ok, jalamos un poquito, nos regresamos con el gancho y ahora metemos aquí. Ok, tensamos y hacemos una y dos cadenas. Y así vamos a dar toda la vuelta, mi gente bella, sacando así el punto almejita, como que va formando una almejita, ¿ok? Y así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí y acá. Hasta vamos, tenemos que dejar, recuerden, 1, 2, tenemos que llegar aquí. Aquí vamos a llegar, ¿ok? Nos tienen que quedar 1, 2 y la tercera. Cuando lleguemos aquí, ahí nos vemos. Listo, mi gente bella, miren, ya llegué al último abanico. Al último abanico de 1, 2, 3, 4 y 5. Ya saben, aquí agarramos, jalamos y lo metemos acá. Una, dos cadenitas y vamos a brincar, ya saben, una, dos, tres. Y aquí, en la primer cadenita que hicimos, aquí, vamos a cerrar con un punto deslizado. ¿Okay? Y vamos a deslizarnos hasta aquí. Vamos a hacer puntos deslizados, mi gente bella. Vamos a hacer puntos deslizados sin tejerlos, solo hasta entrar aquí, a este hoyito. ¿Sí? Una vez que llegamos aquí, vamos a subir con 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas. Y vamos a tejer lo mismo, un abanico de 5 puntos bajos, ¿ok? Vamos a repetir lo mismo, 5 puntos bajos, sacamos nuestra aguja y aquí jalamos, ¿ok? Y otra vez, 1, 2 cadenitas y entramos aquí al siguiente hoyito, ¿ok? Cargamos. Y aquí vamos a hacer nuestro segundo abanico de 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Dejamos un poquito afuera. Nos regresamos aquí a la primera y jalamos. Y subimos con 1, 2 cadenas y entramos al siguiente hoyito y así vamos a dar toda la vuelta otra vez. Y bueno,
Así vamos a dar tres o cuatro vueltas, depende el tamaño del alto de la bota que ustedes quieran. Yo solo hice una, dos y tres vueltas, ¿ok? Una, dos, tres vueltas. Si ustedes quieren hacer más alta su bota, pueden darle más vueltas desde aquí hasta aquí. La misma cantidad que hacen, nada más que les digo que esta es más porque queda más amplia, vean. Pero ahora sí que ya va al gusto de ustedes, ¿ok? Y ya que terminamos, pues la vamos a doblar, vean. Y ya queda así el botín. Puede ser un botín. Para mí esto es un botín. Miren, así. ¿Ok? Y más alto, pues es una bota. Pueden hacerlo así. Pueden hacerlo, es más, todo con esta puntada. Desde aquí abajo, he visto unas que a partir de aquí, hasta arriba, como botita, la hacen con esta puntada. ¿Ok? Eso ya es opcional. Y pues bueno, vamos a terminar nuestras tres vueltas. Yo le voy a dar tres vueltas para que me quede igual que esta, ¿ok? Ya llevo la segunda, una tercera y cierro, ¿ok? Nos vemos en la tercera vuelta. Listo, mi gente bella, miren, ya terminé acá la segunda vuelta. Aquí, ya saben, con dos cadenitas terminamos y nos vamos a venir hasta acá. Hasta acá nos vamos a venir, ¿ok? Hasta acá, hasta el primer puntito, ¿ok? Y ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Y aquí vamos a hacer un punto cadena, ¿ok? Y vamos a subir con una, dos, y el primer puntito que subimos cuenta como primero. Entonces son tres cadenas, ¿ok? Y aquí vamos a hacer nuestra última vuelta de abanicos. Van. Dos, tres, cuatro y cinco, ¿ok? Y ya saben, nos regresamos a la primera, jalamos y una, dos cadenas y entramos igual. Vamos a repetir lo mismo, puros abanicos de cinco puntos altos. Dos, tres, cuatro y cinco. A este punto, por esta acción que hacemos de regresarnos y jalar, se le llama punto cangrejo, ¿ok? No sé por qué, pero a esta puntada le llaman puntada cangrejo o punto cangrejo, ¿ok? Tal vez porque se regresa, va como los cangrejos, para atrás. Y pues así, esta es la tercera vuelta que voy a hacer. Al llegar acá, vamos a remachar, a perder la hebra y ya nos vemos aquí, ¿ok? Para que les enseñe yo a hacer la parte de la vista que va acá abajo, que es esta, miren. Esta vistita, para que quede bonita, no quede como esta. Vean la diferencia. Se ve diferente en el acabado, vean. Eso se los enseño ahorita, que terminemos la tercera vuelta. O la cuarta, o la quinta, la que ustedes quieran hacer. Depende el largo que quieran de bota. Listo, mi gente bella y hermosa, ya quedó. Vean, ya quedaron los botines. Ahora, ella lo hizo, lo decidió por ay, Dios. ¡Ay, esta señora! Ya que quedaron así, mi gente bella, ahora vamos a cortar la hebrita. Vamos a cortar esta hebra, la vamos a perder en el mismo tejido, ya saben. Y después vamos a hacer la parte de abajo, ¿ok? Listo, mi gente bella, ya terminamos la botita. Ahora vamos a hacer la parte de acá atrás, ¿ok? Esta costillita que lleva acá de adorno. Bueno, no es de adorno, es como para darle soporte al zapato. Es para darle soporte, darle más fuerza. Y no se haga todo guango. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a agarrar la pura costillita. Esta costillita que está aquí es la que hicimos del punto relieve. ¿Recuerdan? Esta que se ve acá, esta, es la del punto relieve. Ahí vamos a tejer. Ahí vamos a meter nuestro gancho. Vamos a dejar, ya saben, un pedacito para poderlo perder. Y vamos a hacer un punto cadena. Y así nos vamos a ir toda esa hebrita entretejiendo esa hebra que dejamos. ¿Ok? Así. En toda esa hebrita, no es un punto, es una hebrita que es la que quedó marcada del punto relieve. Y vamos a hacer puro punto bajo. ¿Ok? Puro punto bajo. Vean. Aquí está la hebrita y ahí vamos a meter. Aquí está la hebrita, vean. Vean, es esta hebrita.
la que vamos a tejer. Y así vamos a dar toda la vuelta de puntos bajos. Vean, metemos, jalamos, cargamos y sacamos. Metemos, jalamos, cargamos y sacamos. Y así vamos a hacer toda la vuelta. ¿Ok? Miren cómo va quedando. Y nos vemos cuando lleguemos aquí al principio. Listo, mi gente bella, ya llegamos aquí al final. Aquí ya saben, vamos a perder aquí en la primer cadenita con punto deslizado, ¿ok? Dejamos la tira un poquito larga de nuestro estambre y ya saben, la vamos a entreperder, ¿ok? La vamos a perder aquí en la parte de atrás. Esta es la que fuimos perdiendo, vean, ya la podemos cortar. Ya no se nos va a desbaratar porque ya la entretejimos. Y ahora esta la vamos a hacer lo mismo. Vamos a perderla en el mismo tejido, ¿ok? Esa armonía es de la chiquis que está ladre y ladre. Hay alguien allá afuera. ¿Ok? Ya la perdimos, ya anudamos y ya cortamos, ¿ok? Y pues ya así nos quedó nuestra siguiente botita, mi gente bella. Vean. Ahorita las vamos a acomodar. Ahí venden unas para rellenarlas, pero podemos ponerle aquí un rollito de esos del baño y meterles algodón con ese con el que rellenamos para que se vean cookies, ¿ok? Pues eso es todo, mi gente bella. Así quedaron nuestras botitas, bien cookies, bien bonitas. Espero les guste el proyecto, espero las hagan y nos vemos en el siguiente tutorial. No olviden dejarme su poderoso like, activar la campanita y compartir. Ahorita las vamos a acomodar bien cookies, bien bonitas. Bye, bye.